Pasa algo, mami. Sácame la carne del freezer que voy a cocinar en un rato. Ok. ¿A quién tú le sacaste ese dedo, papotico? Maldita chancleta, Papotico, voy a descansar. Sácame la carne de la nevera, que cuando me despierte voy a cocinar. Esta mañana cuando abrí la nevera vi que no había carne. Y te vi pegado derrintiendo ese, como siempre. Así que se me ocurrió la idea de decirte: sácame la carne de la nevera, que cuando me despierte voy a cocinar. A sabiendas de que mi hijo es un irresponsable y por estar pegado del Nintendo ese, se le iba a olvidar. Pero sabía que ibas a buscar la forma de que la carne estuviera descongelada antes de que yo me despertara. Y la única manera lógica y posible de que eso pasara fuera que tú fueras a comprar la carne. Mami, ¿por qué simplemente no me mandaste a comprar la carne? Y tú simplemente no puedes dejar de jugar Nintendo. ¡Lidl! No, líder, no. ¿Me va a hacer eso a mí, líder? Una nada más, líder. Pero una nada más. Ay, líder. Pa' arriba, pa' abajo, pa' el centro. Y para el... ¡Este es el video! ¡Yo! ¡Otra vez! Líder, pero póngase el cinturón. Manito, tranquilo, que nosotros andamos con Dios. No os preocupéis y manejéis. Mío, ¿qué lo que? ¿Lo que? Mire, usted me puede prestar 20 pesos. Loco, pero es que tú no pagas. Güey, tranquilo, que si no, Dios te lo paga, manito. Mm-mm, no prestéis. Por favor, son 20 nada más. Mami, mírame. Yo te voy a dar el peluche, tú estás limpia ahí abajo, tú estás clean. Claro que yo estoy limpia, dime. Ah, pues yo soy una loca, ¿eh? Bueno, con Dios. No metéis, te arrepentiréis. Mi jefe, mala mía, que tengo mucho que no hago nada. Vos caso no hacéis, ahora mantenéis. Pero, quítame el brasier. Oh, pero claro. ¿Ya lo quitaste? Espérate, mi amor, que me apareció un candado aquí. Ahora tú tienes la llave. ¿Qué llave? Esos son unos brasiles normales. Tranquila, que ya la encontré. ¿Ya la abriste? Mi amor, espérate, que me está pidiendo que resuelva una ecuación matemática. ¿Ecuación matemática? ¿Tú nunca quitas un brasil? Tranquila, que ya la resolví. Ya, por fin. Mi amor, con calma, que me está pidiendo la huella digital. Ay... ¡Ay! ¿Todavía? Ya, si yo corto el cable verde, creo que se abre. ¡Se abrió! Dígame, mami. Muchacha, ¿cuándo que tú piensas llegar a tu casa? ¿Tienes el día entero en la calle? ¡Ya voy! Mira, ¡ya voy! Va a ser las 12 de la noche. Si tú llegas a la casa después de las 12 de la noche, tú te la vas a ver conmigo. Líder, présteme su cadena. Líder, pero ya usted tiene una, ¿para qué usted quiere otra? Es que con dos el flow, líder, tú sabes, quiero ir para el party ready. No, tienes razón, líder. Mierda, líder, gracias, ahora sí, líder. Líder, pero ahora yo me veo seco, no tengo nada para el party. Ah, no, líder, tranquilo, yo le presto la mía, eso es lo de menos, mi líder. Usted es mi hermano, usted sabe que usted es mi hermano, líder. Tome ahí, líder. Coño, líder, ahora sí. Líder, pero con dos es que se ve bonita. Coño, es verdad, líder, es verdad, líder. Ahora sí.
Líder, pero ahora usted se ve como seco. Coño, líder, sí, estoy como pelado. Préstame una cadena. Claro que sí, tenga. Coño, líder, ahora sí. Pero en verdad el flow es con la dos, líder, préstame la otra. Tienes razón, líder, tienes razón, tenga, tenga. Coño, líder, pero usted está como vacío. Yo lo que voy a hacer es que le voy a prestar la cadena mía y cuando termine el party usted me devuelve la cadena mía y yo le devuelvo la cadena suya. ¿Se fue? Y se fue. Venga acá, mi líder, porque claro, somos hermanos. Venga acá, que somos hermanos, mi líder. Es que no podemos irnos así, ¿sabes? Venga acá, mi hermano. Nosotros somos los dueños de este party. ¿Tú eres loco? Dale, venga, ahí. Hablamos ahorita. Hey, estamos ready. Wey, ¿tú me sabes? Lo devuelve. Dale. Mi taza de café. ¿Tú rompiste mi taza? No, señora, yo me estoy robando el televisor. El que rompió la taza fue mi compañero y está ahí adentro. Hablamos después. Señora, espérese, yo le puedo explicar. Mami, ¿qué pasó? Estoy como a 100 grados, necesito acción. Es que tengo un problemita. ¿Cuál es el problema? Tengo el periodo. El gatito tuyo te perdió por negligencia y yo que no creo en la tinería. Es el problema, pero yo traje la solución. Dile que no. Pero es que yo quiero. ¿Cómo que tú quieres? Tú no me puedes hacer eso. Te llegué sin retraso, ¿verdad? No te saqué grano o espinilla, ¿verdad? Y mejor aún, te llegué sin dolores. Sí. Por eso que me hiciste, voy a durar 9 meses para llegar de nuevo. El gatito tuyo te perdió por negligencia. Yo quiero que tú me digas, ¿por qué tú llegaste esa hora anoche? Mi amor, ya te dije que yo estaba con Manolo, se le dañó la goma a su carro y tuvimos que esperar a la grúa. ¿Tú crees que yo soy estúpida, ¿Tú crees que yo soy estúpida, verdad? Tú lo que estás es loca, habla tú sola ahí. Loca está tu abuela. ¿Cómo tú hiciste eso? Tu nivel de tirar la chancleta es lamentable. Desde pequeño pasé por un riguroso entrenamiento en el cual si no arreglaba mi cama, chancletazo. Si dejaba la nevera abierta, chancletazo. Si no lavaba los platos, chancletazo. Así que tu nivel de tirar la chancleta está por debajo, muy por debajo. Necesitas práctica o nuestros hijos serán unos malcriados. Seguro, loco. Tira. Mami, si tú tumbes esas 3 laticas que están ahí. ¿Cómo fregar? Y me van a botar la basura. Sí, también. Y la ropa me la van a lavar. Y la ropa también. Ok. Mira, mi doña. Yo tengo mi alma. Escúchame. Está bien. Comiencen, que tengo mucha ropa y la basura tiene 2 días ahí. Papotico, ¿cuántas veces es que te he dicho no bebas agua pegado del jarrón? Desde que yo tengo memoria. Después no diga que soy yo la mala. Levantas tu brazo a 50 kilómetros por hora. Lo impulsas hacia adelante a más de 80 kilómetros por hora. Eso significa que si me doy la vuelta ahora, atraparé tu chancleta y tu reinado de terror se acabará. Apareció a mi izquierda. ¿Cómo lo hizo tan rápido? Mis ojos no pudieron seguirla. Ya conocía mi nivel. Solo me engañó. ¡Maldición, mami! Cuando tú ibas, ya yo venía, papotico. Y para la próxima, no me beba agua con la nevera abierta tampoco, que me gata luz. ¡Entren! Sí, pero cuando se acabe el party, todos ustedes me van a ayudar a recoger, ¿verdad? Hasta mañana, este día.
aquí. ¡Apágame esa llave! ¡Apágala! IQ de papotico de menos 100 porque salió el papá y no a mí, lamentablemente. Y según la distancia del brazo al vaso y del vaso al brazo, me da un 98% de que papotico va a tumbar ese jugo. Papotico, muéveme ese vaso de ahí que lo vas a tumbar y me vas a hacer un reguero. Mami, yo no soy un niño, yo no voy a tumbar ese vaso. Papotico, si ese vaso se cae y me moja el piso, que lo acabé de limpiar. Mami, ¿cómo yo voy a tumbar? Pero mi amor. No me importan tus problemas. Mira, mi hijo, te veo medio complicado entre problemas de falda. Y como tu padre y macho alfa que soy, es mi deber aconsejarte. Cuando la mujer ve una sola pizca de debilidad, se aprovecha de ella y le exprime hasta que le quede el último juguito. Con la mujer hay que ser fuerte, mi hijo. Bigote, la luz del pasillo tiene una semana dañada. Y tú no la arreglas. Si tú no la arreglas hoy, vas a dormir en el mueble, ¿oíste? Pero coge una escalera y arréglala tú. Papi, ¿y qué pasó con la debilidad esa que tú me estabas viendo? No, papotico, no me vaya a confundir esto con debilidad, que tú sabes que este mueble es muy duro y estoy sufriendo de dolores de la espalda. Bigote, pero vas a durar el día entero arreglando esa. Sí, mi amorcito, ahora mismo, pásame con vino y deja de estar hablando tanto, dame.